Matemáticos, todos los que estén solteros, casados, separados o en plan de amigos, cambien completamente sus planes para hoy. Porque este día ya tienen agendada una cita con nosotros. Porque en Combate celebraremos el Día del Amor y la Amistad con las parejas que hay dentro del programa. Eso quiere decir que tendremos a los enamorados Stephanie Flash, Brandon y Natalie, Norma y Juan Bernardo. Y a los que aún no se saben si están en plan de conquista, John y Kenia. Yo estoy súper contenta porque hoy es el día especial, porque es el programa del Día del Amor y la Amistad. Vamos a estar compitiendo entre parejas y esperemos con Juanbe poder ganar esta noche. No esperemos. Vamos a ganar esta noche. Hoy, programa especial, Combate de Amor. Si yo te quería, me enamoré como loco, como nunca había pasado, como nunca imaginé. Esto es Combate Internacional, la contienda. Le damos la bienvenida a Costa Rica, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Ecuador, México, Estados Unidos. Combate Internacional, la contienda. Con ustedes, nuestros presentadores, Pablo Villagrán y Renata Arcanjo. Buenas noches, señoras y señores. Arrancamos oficialmente el Día del Amor y la Amistad. ¡Feliz Día del Amor y del Cariño! De verdad, mi gente, gracias por proporcionarnos tanto amor desde sus pantallas. Espero que la pase súper lindo. Bueno, y que haya disfrutado su día junto a su pareja, sus hijos, sus familiares. Y ahora, bueno, pase junto a nosotros. Tenemos una cita, ustedes y nosotros, de 8 a 10 de la noche, donde vamos a ver competencias de pareja, donde vamos a ver que hay mucho amor por todos lados, sorpresas, detalles. Tenemos un programazo que no se pueden perder porque estamos en el mejor programa de la televisión nacional e internacional. Bienvenidos a Combate Internacional, la contienda. Así es, y no se olvide de seguirnos en nuestras páginas de Instagram, CBT detrás de cámara, y también Combate Guatemala, que nuestra cuenta ya está verificada. Y comenten con el hashtag Combate de Amor, porque hoy sí, solo amor por acá. Y muchas sorpresas de parte de las parejas, invitados especiales, así que ustedes no se lo pueden perder. Así que hoy es obligatorio, hoy solo amor en las redes sociales. Manden corazoncitos, pongan su emoji favorito, digan con quién están, porque hoy vamos a pasarla bien. Hoy no es para pelear, hoy no es para discutir. Aquí hoy no hay colores, hombre, hoy solo hay amor. A ver, ¿te parece, Pablo, que la gente en nuestra foto comente? Nosotros vamos a estar dando atención a ustedes durante el programa, pero en este momento vamos a saludar al señor La Voz. Señor La Voz, buenas noches. Buenas noches, mi querida Renata. Señor Pablo Villagrán, buenas noches. Combatientes, naranjas y azules, que esté pasando un feliz día de hoy. Gracias. Señora Voz, una voz sensual, una voz de enamorado. Una voz de enamorado. A ver si no anda enamorado el señor La Voz. Y señoras y señores, si usted en casita ahorita nos está viendo y a lo mejor pasó este día el cariño trabajando, lo pasó solito, es momento de que se relaje. Llame a esa persona que ama si no lo tiene cerca. Dele un beso, hombre. Mándele un apapacho. Dígale que lo ama, porque de eso se trata. Así es. Aquí tenemos solo los solteros. Aquí con nosotros solo los solteros. Bueno, pues algunos ahí no sé si están solteros, pero bueno, oficialmente, a ver, sí. Dile, Alan, poneme la canción de los solteros, hombre. ¿Cómo dice? ¿Tenés una? A ver, los solteros también aman, chicos. También aman, ¿verdad? Sí, el amor es de diferente manera. A ver, ¿cómo dice? A ver, soltera, está de moda. Naila dijo que no, ¿eh? Así está. No, Naila no está soltera. Aunque no está su pareja. A ver, véngase, Naila. Manda un besito a tu futuro esposo. Dale un beso, un saludo. Un saludo, mi amor. Espero que tengas un feliz día del cariño, del amor y de la amistad. Sabes que te amo muchísimo. Bueno, y así arrancamos la noche de hoy. ¿Cómo echamos? ¿Alguien más que le quiera mandar un saludo a alguien especial aquí? No. Nadie. ¿Y tú? ¿Te gustaría mandar un saludo a alguien especial? Yo, Pablo, le quiero mandar un saludo a mi familia, que le amo mucho. Le quiero mandar un saludo a mis amigos también. Y pues hay alguien especial ahí que también le quiero mandar un saludito y un besote. Ya sabe quién es. Banana también dijo que quiere mandar un saludo a la mona de él, dice, su mona, a Moni. Un saludo a Moni, un saludo a mi esposo,
amigo, compañero, amante. Te amo con todo el amor. Papacita. A toda la gente que nos ve, a todos nuestros compañeros de trabajo también. Diego, Kevin, nuestra jefa Raquel, Lynn, Louis, Stevie, Aaron, a todos. Le mandamos un besito y gracias por estar con nosotros un día compartiendo el Día del Cariño. Bueno, ahora sí, tenemos sorpresas. Le dijimos desde el inicio que hay sorpresas. Y hoy viene gente que ha marcado combate. No solo hay competencia, sino que también el corazón de muchos combatientes. Y no se alegra que alguno de los participantes no hagan parte del proyecto. El amor entre ellos sí permaneció, floreció, se hicieron como que novios oficiales. Es más fácil, dice. Otros hicieron hasta otras cosas ahí. Ya, después le voy a enseñar. Pero no estoy hablando de eso que ustedes son personas, sino que de otras personas. Dice que es más fácil mantener una relación afuera de combate que adentro de combate. Pero les vamos a preguntar es. Eso. ¿Vamos después, a arrancar? Ahora sí, vamos a arrancar con nuestra primera pareja. Ella es... Y él es nada más ni nada menos que una pareja muy exótica, vaya. Me encanta su forma de ser, cómo lo muestran en redes sociales, cómo son ellos. Al principio nunca me los imaginé juntos. Exacto, el amor de eso se trata. Yo tampoco jamás lo imaginé juntos y que fuera a durar tanto y hacer tan fuerte el cariño que tiene uno por el otro. Polos opuestos, una habla hasta por los codos y el otro cuesta, ¿eh? Con cuchara le tenemos que sacar que hable. Pero bueno, ahora sí, le damos la bienvenida a Natalie Ramírez y a Brandon Monroy. ¡Eso! ¡La parejita! ¡Qué lindo! Es como mi esposo y yo, el café con leche. Y con leche, ¿y sí, ahí está, mire. Ella toda fashion, él también. Me encanta esa pared. ¿Cómo anda? Y siempre ando como que igual en los colores. Guapa, ¿qué tal? Bienvenidos, chicos. Mira su bolsita. Mira. Me gusta todo el look completo de Natalie. También el estilo que trae, las fachas que trae el señor Brandon Monroy. A ver, Brandon, ¿estás nervioso en las competencias de hoy? ¿Crees que conoces a Natalie de pe a pa o te va a costar un poquito? No, yo creo que después de esos dos meses que vamos juntos, creo que sí, ya voy conociéndola más. Y pues creo que sí me va a ir muy bien. A ver, Natalie, ¿te imaginaste encontrar el amor en combate? ¿Te pasó por la mente? Absolutamente, nunca no venía con esa idea, sinceramente. Y como todos saben, para mí estar con Brandon fue algo muy inesperado, pero lo mejor que me pudo haber pasado. Ay, muy bien, bueno, tenemos algo por ahí, ¿verdad, Pablo? A veces los opuestos atraen, dice, los opuestos atraen y son muy importantes, pero el fin de semana tenemos una graficación de lo que sucedió el fin de semana con Así esta pareja. Es. Vamos a verla en este momento. ¿Qué sucedió? ¿Cómo? De verdad que qué fuerte el amor entre los dos. Un tatú. ¡Hombre! ¿Qué es Belinda? ¿Qué es Nodal, hombre? Brandon Monroy y la señorita Natalie Ramírez. A ver, ¿qué enseña aquí? En vivo y colores. A ver, ayúdalo, Brandon. Ahí está, ayuda Natalie. Muy bien. A ver, ¿qué significa ese tatuaje para ustedes? ¿Qué dice? ¿Cuándo tomaron la decisión de hacerlo? ¿Estás nerviosa? Bueno, la verdad es que ya lo habíamos hablado desde hace rato, pero ayer fue que nos pusimos, lo decidimos, entonces el tatuaje dice Brana, que es... como que la mezcla de nuestros nombres. Sin embargo, no solo es el nombre, ¿verdad, mi amor? No, quiero contarles de que es un sueño que nosotros tenemos, que más adelante pues se lo vamos a estar explicando. El tatuaje no, o sea, tiene un significado, pero es un significado muy profundo y pues más adelante ustedes van a saber y se van a enterar de eso. Me gusta. Muy bien, bueno, así arrancamos. Vamos, arrancamos duro, hombre, arrancamos con tatuaje y todo, pero bueno. Bienvenidos, espero que les vaya muy bien esa prueba del amor. Hay más parejas. Tenemos una pareja que se ha dado últimamente, que han tenido altibajos, que tuvieron una cita que terminó, pues, en indiferente, no sé, como que con intriga, vaya, con duda. No sabíamos qué pasó, pero al parecer hoy van a competir en conjunto. Ellos son Kenia Pineda y Johnny, el Chicken Little Cariat. Ay, mira cómo la trae, cargadita. Muy bien, chicos. Bienvenidos al combate del amor. Ahí viene Johnny, Kenia, esa pareja que aún tenemos incierto su futuro. No sabemos qué va a suceder, pero veo sonrisas.
Eso yo creo que es una buena señal. Los miro felices hoy, por lo menos. A ver, miro, todos los miro felices, menos la espalda de Johnny. Yo creo que ahorita está así. Pero lo que hace uno por amor, compadre, lo que hace uno por amor. A ver, ¿te esperaste estar este día del cariño con ella, compitiendo aquí en combate? Que no sé si te dio una oportunidad, no sé qué pasó, compadre, pero están juntos. La verdad, pensé que no iba a pasar esto, pero estoy muy, muy contento de que me dieran la oportunidad de poder estar aquí con ella. Y pues vamos a intentar ahí, a ver, otra vez. Bueno, y hoy puede ser la prueba de fuego, porque puede ser que ustedes se den cuenta que se conocen mucho más de lo que ustedes se imaginan y que hay química en la pareja. A ver, Kenia, ¿te volvió a flechar el corazón un poquito, aunque sea o no? Sí, la verdad que me llama mucho la atención y bueno, ahí estamos intentándolo. Tiene el arete ya, que ya le dio a Johnny. Me gusta, pero bueno. Gracias, mi Johnny, gracias, mi Kenia. A ver, siéntela, mijo, porque yo siento que soy yo la que la tiene encima. Ahí está. Ahora muy sí. Bien. Ahora vamos a seguir con una parejita más. Esta yo creo que es la parejita también de las redes. Ahí siempre están compartiendo sus momentos juntos, sus fines de semana, incluso una pareja que yo, sinceramente, Pablo, no imaginé que iba a funcionar. Una pareja que han tenido altibajos, que han tenido peleas, han tenido de todo, hombre. Pero sin duda lo que no ha faltado es el amor entre estos dos personajes. Estamos hablando de una salvadoreña y un mexicano. Ellos son Norma Vieda y Juan Bernardo. Y sabe mucho uno del otro. A ver, falta una pareja todavía. Controversial, vaya, controversial. Una pareja que estuvo complicada el año pasado, que pensamos que no iba a funcionar, pero al final el amor manda y el amor reina. Y al parecer, oficialmente, ya se puede decir que están juntos. Así es, estamos hablando de Stephanie Soto y Flash, que vino directamente de Honduras. ¡Sí, de Honduras! ¡Con su tica favorita! ¡Épale! ¡Démosle la bienvenida al Catracho y a la tica! Muy bien, una parejita muy querida en las redes, donde el público apoya bastante esa relación. Una parejita también llena de sorpresas, que le gusta dar como que detalles. Y recientemente se hicieron novios oficialmente. Mira, me encanta porque al parecer, yo no me había dado cuenta, pero mira, aquí tenemos una mezcla. Tenemos naranja azul, fue naranja, también tenemos un azul. Allá tenemos puros naranjas y aquí tenemos puros azules, compadre. Así que hay de todo. A ver, bienvenidos, mi querido Flash, de nuevo a tu casa. Qué bueno tenerte. Ay. De verdad, como súper enamorada. Yo siempre estoy hablando con Tefa. Realmente creo que, como todos saben, somos como la pareja menos esperada por toda la controversia que pasó, pero creo que cuando ya la persona que uno sabe que llega, por más que uno se quite, si es para uno, pues siempre va a llegar. Ay, a ver, Flash, oficialmente creo que vas a tener la oportunidad de decirle todo lo que querías decirle a Tefa. Vas a tener esa libertad, ya están juntos, ya no hay pelos en la lengua. ¿Estás nervioso? Definitivamente sí, estoy muy nervioso, ansioso, la verdad que, bueno. No. ¡Ay! ¡Está nervioso! ¡Está nervioso! Ese no es el Flash que conocía. No, pero se trata del amor, son de las personas. A ver, una oportunidad más, a ver, Flash. Bueno, es que, mira, hay tantas palabras que decir y cuando me fui la última vez de aquí, creo que ambos no intercambiamos palabras y me he enfocado más que todo en no hablar y sino hacer más por ella, en demostrarle que estoy firme con ella y tratar de demostrarle cada día el amor que le puedo llegar a tener. Bueno, sé que las redes no enseñan ni la mitad que uno vive, pero lo poco que vimos, yo creo que sí está uno para tal. Están felices y eso es lo que importa y estamos ahí echando toda la buena vibra para que eso dure mucho tiempo más. Bueno, así que pásenle por el lado izquierdo y ahora sí, muchachos, están ya las cuatro parejas que van a estar con nosotros aquí en combate, pasándola bien, disfrutando y viendo quién se conoce más. El día viernes tuvimos una pasarela muy sexy. También del mes del amor, pero esa sí fue de infarto. Y si ustedes en casita de verdad se lo perdieron, vamos a ver en ese momento los mejores momentos. Pero ya regresamos con mucho más en este programa especial del Día del Amor y del Cariño. Estamos de regreso en este día
tan especial, el día del amor y la amistad, el día de San Valentín. Y muchachos, si ustedes todavía no han tenido su cita porque alguien trabaja, porque no se pudieron ver y lo van a tener este fin de semana o estos días que vienen y no quieren tener granitos molestos, quieren tener su piel suave y sedosa como un actor de telenovela, pues ya les traigo la solución. Utilicen los nuevos jabones mascarilla BioClean. Son los únicos jabones mascarilla. Coloca la mascarilla en tu rostro y lo dejas actuar por 10 segundos. Los jabones BioClean tienen más ingredientes activos para un mejor resultado. Más carbón activado, menos barritos. Más arcilla, menos puntos negros. Y más limón, menos exceso de grasa. Si quieres tu piel suave y limpia, ya sabes utilizar BioClean. ¿Por qué? Porque BioClean es otra cosa. Y otra cosa, vamos a poner a prueba a las parejas en esta noche, Renata. Así es, se empieza esa prueba de fuego. Vamos a arrancar ya con la primera competencia entre parejas. Vamos a preguntarle, señor La Voz, a ver, señor La Voz, ¿con qué vamos? ¿Qué tanto me conoces? Uy. ¿Qué tanto me conocen? Como ustedes pueden ver, aquí, ¿qué pasó, Banana? Tenemos que explicar todo lo que va a suceder aquí porque hasta castigo hay penitencia para quien no acierta la respuesta correcta. Miren, vamos a poner a prueba más que todo a los hombres. Vamos a ver, ya están nerviosos. Miren, Flash está hasta sudando, está el chiquillo, hombre. Hasta sudando para ver quién conoce mejor a su pareja. Vamos a darles un ejemplo. Por ejemplo, yo digo, ¿cómo se llama la mascota de tu pareja? Y entonces ellos van a tener que escribir el nombre de la mascota. Ellas escriben el nombre de su mascota. Vamos a revelar las respuestas. Y pues, si machean, si son correctas, muy bien, punto bueno. Pero si no son correctas y se equivocan, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? A ver. Nosotros las mujeres vamos a tener un ganchito que vamos a poner en cualquier lugar que queramos, en cualquier lugar. Recuerdan a todos los chicos que nosotras, las chicas, nos gusta mucho que se recuerde de las fechas, de los nombres, todo tal como tiene que ser. Gracias a Dios no estoy jugando yo porque yo soy malísimo para eso. Bueno, yo me voy con las chicas. Me parece, yo me voy con los chicos. Pero dame mi gancho. Ay, espérate, que ya lo tengo en la mano. Ahí está, su gancho. Vámonos, vámonos. ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están seguras de lo que van a poner? Mira, sin nervios, papá. Sin nervios, hombre, sin nervios, sin nervios. Yo confío en ustedes, somos hombres, nosotros podemos. Y si no, nos la inventamos. A ver, ¿estás lista, Renata? ¡Listísima! Bueno, arrancamos en 3, 2, 1. ¡Júmbate! A ver, arrancamos con algo fácil, sencillo. A ver. Miren que si no la acertan, ahí sí, no, hombre. Hoy duermen en el sillón. A ver, comida favorita de ella. A ver, chicas, apunten, pongan su comida favorita porque los encargados están tratando de pensar. ¿Cómo van las cosas por ahí, Pablo? ¿Rápidos? Por aquí las chicas ya tienen su respuesta. A ver, ¿ya están? ¿Ya están todos? ¿Tenemos una? Ok. ¿Cómo que no palitos en sal? No, hombre, no. A ver, vamos. Arrancamos con el señor Flash. Y en 3, 2, 1... Flash puso arroz y frijoles con pico de gallo. ¿De verdad? Aquí Tefa puso arroz, frijoles y pico de gallo. ¡Eh! ¡Correcto! ¡Correcta respuesta! Específico fue poco, hombre. Específico fue poco. Vamos con Juan Bernardo en 3, 2, 1. Juan Bernardo puso nada más ni nada menos que tacos. No son mentiras, pupusas. Muy bien, por aquí dice pupusas. Muy bien. Correcto. No es presión, Bocha. No es presión, pero vamos. A ver, vamos con Natalie Brandon. Arrancamos en 3, 2, 1, dale. Pasta y pizza. De verdad que esas parejas están pero en todo. ¡Correcta respuesta! A ver, Yori ya le entró la perseguidora ahorita. Ya ahora no quiere fallar. Vamos a ver. Yori y Kinia en 3, 2, 1. Puso espagueti y pasta. Ay, no, de verdad. Igualito, por aquí dice espagueti y pasta. ¡Muy bien, ¡Muy bien! Después, de aquí nos vamos. Ah, no. Bueno, las parejas, Pablo, están sumando en este momento puntos.
Vamos, a seguimos ver. Con la próxima. Vamos bien, vamos bien. Una más difícil. Miren, a ver, yo quiero hacerle una apuesta a las niñas. Si lo contestan todo correcto, me los llevo de fiesta, solitos. No. ¿Cómo no? No. Vamos, despedida de soltero con H. ¿Qué? A ver, Pablo, a ver. Una difícil. Dice. A ver. ¿Cuál es el cumpleaños de ella? Ay, 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 vamos a ver. El amor es. Mijo, tenía que preguntarle antes, mijo. 10, 9, 8, 7, 6. Mijo, ponga cualquiera. 4, 3, 2, 1. Bueno, llegó el momento. Arrancamos en este momento con el señor Flash. Y Flash puso en 3, 2, 1. Te adoro, mi Tefa, el 20 de mayo. Correcta respuesta por muy aquí bien. También. Muy bien. Vamos ahora con Norma y Juan Bernardo, ¿correcto? Sí, vamos con Norma y Juan. Es que ya leí la respuesta de Johnny y yo creo que se equivocó de fecha. Pero a ver, Juan Bernardo en 3, 2, 1. Y puso Juan Bernardo 22 de octubre. ¡Eso! Correcta respuesta. Muy bien. Es escorpión, la niña. A ver, vamos ahora con Libra. No, pues yo soy escorpión. No, bueno, no importa. Vamos con el señor Brandon Monroy. En 3, 2, 1. 15 de junio. ¡Junio! ¡Eso! Dejaste a Natalie preocupada, pero correcta respuesta. Yo no sé si a Johnny le preguntaron el cumpleaños de Kenia o el día de la independencia, pero bueno. Ay, Dios mío, ¿qué pasará, Pablo? ¿Tú qué crees? Johnny en 3, 2, 1, 15 de septiembre. Pero lejos, por aquí la respuesta correcta es 30 de abril. Vos decís porque es amor a la patria y ella es patriota. No sé, algo inventate, hombre. ¿Pero por qué esta fecha? ¿Por qué pusiste 15 de septiembre? ¿Te recordó Guatemala? ¿Te recuerda a Kenia? Mira, por aquí están diciendo que es la fecha de la ex. Bueno, ¿esa es la fecha de la ex? A ver, me voy, perdón. ¡Pablo! ¿En dónde quiere, Kenia? ¿Dónde quieres? ¿En dónde lo quieres, el ganchito? ¿En el pelo? En el dedo, dice. Ah. No, pero mira, vamos a poner un lugar más. Porque puso 15 de septiembre en la nariz. Vámonos, en la nariz, hombre. Muy bien, sí. ¿Para vamos, qué le duela? Vamos con otra pregunta. Vamos, chicos. A la madre. Se está complicando. Esta ni yo me la... Hombre. A ver, dice... ¿Atención? La siguiente pregunta dice, ¿cuáles son los apellidos de la mamá? ¡Uy! Al parecer se complicaron las cosas por acá. Veo la cara de asustada de Tefa, de Norma también. De la mamá. Ver, cuente, señor La Voz, cuente, hombre, cuente. Para que no le dé tiempo de pensar. Cuente. Ya, para que no piense tanto, hombre. Vamos con 4, 3, 2, 1, tiempo. Tiempo. Pero ay, si no. Juan Bernardo no tenía ni una. ¿Qué? ¿Cómo? Compadre, nunca le preguntaste. Ya está borrando. A ver, ya borró, cambió, Juan Bernardo cambió. No, ya no puede. Ya no puede escribirse. A ver, vamos con Flash. En 3, 2, 1. Y dice Soto. Pero no es la respuesta correcta. La respuesta correcta es Lemus. Okay. Empezamos mal. Mal. Venga Stephanie a ponerle un ganchito a su hombre. A ver, Tefa puede poner el ganchito en el castigado porque se lo merece. Por favor, Tefa. Ahí va Stephanie Soto en este momento. Poner el castigo a Flash. Oh. ¿Qué? Creo que la culpa fue mía porque yo entendí que era la mamá de él. Ah, o sea, tío.
A ver. Usted, a ver, Flash, ya tenés uno en el... Ponete uno. Le vamos a poner uno a Stephanie también. Ponete en el... O sea, ¿sí ganaste? Claro. O sea, ¿cuál es el apellido? A ver, Stephanie, ¿cuál es el apellido de tu mamá? Soto. Entonces, ¡es correcta! Ay, no, de verdad. Bueno, Juan Bernardo, ¿estás listo? A ver. En 3, 2, 1... Juan Bernardo puso... Juan Bernardo puso... Ajá. Un Pac-Man triste. La respuesta es Sánchez. Sánchez, hasta yo me lo sabía, hombre. Y Norma lleva, pero no uno, sino que dos ganchitos para Juan Bernardo. Ahí está, y en ese momento está castigado. Nada más es uno. ¿Dónde dijo la jefa por no sabértelo? Pero vamos muy con bien. Brandon, vamos con Brandon en este momento. Brandon, ¿estás listo en 3, 2, 1? Franzúa. ¡Correcto! ¡Oh! ¡Brandon! Decirle algo a la suegra, decirle algo a la... Oh, que la quiero mucho. Ay. Bueno, y el señor Johnny Carías en 3, 2, 1... Pineda, vamos a ver. No. Por aquí dice Rivera Reggae. O sea que respuesta incorrecta. Pineda la del papá, hombre. En la oreja dice Pablo. Ya se la está poniendo banana. Ya, ahí está. Te doy ganchitos más porque al parecer se viene más castigo por ahí. ¿Escuchaste lo que dijo? A ver, escuche. ¿Qué dice? Que en la oreja, porque si no conquista a mi mamá, en nada está conmigo. ¡Ay! Mijo, ya la tiene. Eso sí es verdad. La mamá es un punto fuerte en la relación. Bueno, vamos con otra pregunta. Dice por ahí... A ver, este es importante. Este es muy importante porque es parte de la intimidad de las parejas. Es para que conozcan. A ver si ya... Para dormir en la cama. Vamos a ver, ¿cómo duerme tu pareja? Norma ya estaba diciendo aquí, no... ¿Cómo duerme tu pareja? Vamos a ver. 9, o sea, 8, ¿cómo? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Ok, Pablo, la pregunta es, ¿cómo duermen los dos o cómo duerme ella solita? Ella solita, ¿verdad? Ella con él, ¿o no? Cuando duermen juntos. Cuando duermen juntos, chicos. A ver. Ahí está, ya mira, está. Yo te voy a ser sincero, yo un ratito puedo, de ahí ya me tengo que quitar porque si no me da mucho calor. Vamos a ver, arrancamos con Flash. En 3, 2, 1, ya lo tiene y dice, ¡de lado! Y Stephanie, la respuesta es en el pecho, dice por aquí. Respuesta incorrecta, Tefa. Con esta gusto duele. Te lo doy. Y esta duele. Qué vergüenza. No, era pareja, obviamente. Una se la perdonamos, pero dos no. A ver. Toma, Tefa. Por el enojo, ahí está, se llevó solo uno. Muy bien, en ese momento Tefa va a poner el castigo en Flash Tabora. Ay, con besito incluido. Dáselo en el labio, hombre, que le duela. Bueno, va. Vamos con Juan Bernardo. Muy bien. A ver, Juan Bernardo escribió un testamento aquí en 3, 2, 1. Dice. ¿Qué dice? Del lado derecho en mi brazo abrazada. Bueno, aquí dice abrazados. Ah, bueno, se lo damos por válido. ¡Correcto! ¡Eso! Muy bien, una respuesta correcta más para Juan Bernardo y Norma. Seguimos con Brandon y Natalie. A ver, Brandon está dudando, dice que está dudando, pero bueno, vamos a ver. Estás en 3, 2, 1. Ya. De ladito. De lado. Muy bien. Eso, muy bien. Sí que hay química por aquí. Ahora la prueba de fuego, Pablo. A ver, Johnny puede. Yo creo que sí duerme Kenia así, no lo sé. A ver, dice. En 3, 2, 1. ¿Cómo bebé? De lado. O sea, de ladito, pues, como cucharita, pues.
¿Está bien? ¿Cómo ve? ¿Sí está? ¿Qué diga Kenia? O sea que ahí sí se conocen. Ay, 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 ay. O sea que ya durmieron juntos. O sea que ya durmieron juntos, pero dice que no es que se dan. Salió tremendo el patojo. O sea que saltaron las etapas, dicen por ahí. Bueno, es pecado, dice el pecado. Eso no. Hasta el matrimonio. Bueno, vamos con una pregunta más. Dice, a ver, él prefiere... Este está dura. Ella. Este está dura porque esto va a va a haber una discusión. Ajá. Ella prefiere fiesta o películas. Vamos a ver. Ella. Pero me gustaría también saber la respuesta de ella hacia él. Me da curiosidad. Muy bien, aquí están contestando las chicas. Muy bien. Ah, este compadre sí está en todo, hombre. El Brandon sí se sacó 10, la lotería, hombre. 9, 8, muy bien. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10. A ver, el señor Flash puso Eric Tabora en 3, 2, 1... Películas y dormir prefiere. Y por aquí dice película. Correcto. Respuesta. El señor Juan Bernardo puso, esa sí te la creo, compadre, películas te amo. Correcta respuesta también. Ya empezó a dudar, Brandon. Hombre, déjala, yo la conozco también, hombre, le gusta eso. Bueno, hasta entonces yo creo que Brandon y Natalie no ha equivocado ninguna respuesta. Vamos a ver. 3, 2, 1, ¡fiesta! ¡Fiesta! Yo te lo dije, compadre, te lo dije, hombre. A ver. Yo también creo que Johnny acierta. Vamos. Muy bien. ¿Quién es Johnny? 2, 1. Fiestas por el baile, por el perreo intenso. Películas, dice por acá. Esa es la pareja más despareja que tenemos por aquí. A ver, perdón. Yo creo que eso es mentira. Ay, no, perdón, Johnny, pero tú te mereces, Johnny, pero por todos lados del cuerpo. Esa Kenia, yo la he visto. Pero bueno, ya... Fiesta. Va, una más rápido, rapidísimo, pero vamos rápido, todos al mismo tiempo. A ver, ¿en dónde le gusta a ella los besos? Uy, uy, uy. ¿En dónde le gustan las chicas el beso, los besos? ¿Dónde le gusta que la bese, mujer? ¿En dónde prefieren los besos? ¿Dónde le gustan los besos, chicas? Perdi, la tienes sencilla. Perdi, la tienes sencilla. Perdi, la tienes sencilla. En la nariz, en la boca. A ver, Juan Bernardo, la tienes sencilla si la mujer viene como que si la hubiera agarrado un vampiro todos los fines de semana, hombre. Ay, lo cambié. 3, 2, 1, tiempo. A ver, al mismo tiempo, Flash dice en el cuello. Por aquí dice todo el cuerpo. Bueno, pero eso cuenta como correcto. Ya. Eso cuenta como correcto. El cuello es parte del cuerpo. A ver, vamos con Juan Bernardo. Sí, correcto. En el cuello, pone Juan Bernardo. ¿Qué dice? En el cuello. Ay, no, por aquí, respuesta incorrecta. Te doy todo el vaso, por favor, Norma. Póngale. Bueno, hasta el momento... Que conste que antes de que yo dijera mi comentario de Norma, Juan Bernardo tenía en la boca, entonces igual estaba mal, pues. A ver, Pablo, hasta el momento no hay ningún error de parte de esta pareja. Vamos a ver si siguen así en este momento. Brandon, en la boca. ¡Eso! De verdad que me están sorprendiendo esos chicos. A ver, y... El señor Johnny Carías puso el pícaro en el cuello. De eso entiende ellos, ¿no? En el cuello. Ah, acierta la de dormir y acierta la del cuello. A ver. Para dormir, para besar, son buenos, ¿no? A ver. Es imposible. Brandon estudió toda la noche. Brandon estuvo. Se pusieron de acuerdo, dicen por ahí. Pero bueno, ahora sí. Ahora sí, ya terminamos, pidieron una más, le dimos como que si fuera concierto de Cristian Nodal. Ahora sí, señor La Voz, ¿quién es la pareja que más conoce
del otro en esta competencia. Brandon y Natal. ¡Eso! 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 ¡Ay, Dios mío! Pero aquí hay amor, pero que se sobra. Muy bien. ¿De verdad que arrancamos bien? Unos perdidos, otros se entiende como que solo en la cama en los besos. Pero bueno, tienen que estar bien concentrados, como también tienen que estar los equipos a la hora de competir. El viernes pasado tuvimos un pequeño incidente con el equipo azul. El capitán lo miraba muy desconcentrado al inicio de la competencia, no lograba desarmar la trenza. ¿Qué le estará pasando a Edgar Super Ratón? La cámara de contenido se encargó de ir atrás de los pasos del capitán y descubrir qué es lo que pasa por detrás de esa desconcentración. Vamos a ver, pero ya regresamos. Nos vamos un corte y regresamos con más aquí en Combate Internet. Estamos de regreso con más de ese programa súper especial para ustedes, con parejas, invitados especiales. Dios, nunca, nunca dejen de ser detallitos, porque créanme que eso se valora muchísimo. Imagínate que te despiertes y de repente hay un papelito simple a la par de la cama diciendo yo te amo, tengo un buen día. Hombre. Eso cambia de verdad el día de cualquier uno. Ahorita ya es bien noche y yo sigo con hambre esperando el desayuno sorpresa. De eso nunca llegó el desayuno sorpresa. Bueno, vamos a ver qué tal está la imaginación de los chicos en ese momento de que están enamorados. Señor La Voz, ¿con qué vamos? Nos vamos rápidamente con Motricidad del Amor. Motricidad del Amor. A ver, ¿de qué vamos se trata? A ver. Los hombres van a seguir estando a prueba en esta ocasión. Ellos van a tener 4 minutos exactos para realizar una carta. Realizar una carta a su amada. Pueden utilizar todos los materiales que miran aquí presentes. Juan Bernardo dice que no tiene brillantina. Pues le puede robar un poquito al señor Brandon o el señor Johnny también tiene. Flash no tiene brillantina, pero aquí hay, compadre, por si quiere utilizar. Así que se lo dejamos a su creatividad. Tiene 4 minutos. Le demostrar su amor en una hoja. ¿Qué pasó? Yo creo que ustedes no deberían de ver, ¿o no? ¡Dos! ¡Uno! ¡Combate! A ver, Stephanie, voy a empezar con Stephanie Soto. A ver, Flash es detallista. ¿Crees que es bueno haciendo cartitas? La verdad es que sí, Flash es súper, súper detallista. Me ha dado detalles enormes, pero porque ya los ha tenido. Entonces vamos a ver cómo le va creando él los detalles. Así que como que 50-50 le tengo fe. Ok, bueno. 50-50 es detallista, pero no es tan bueno en la motricidad, vaya. Bueno, pero lo que vale es la intención. Y en ese momento vamos a preguntar a Natalie. A ver, Natalie, ¿tienes miedo de decepcionarte o crees que te va a sorprender, pero de lo bueno? No, yo sé que él me va a sorprender. ¿Será que le va a pedir de repente a su novia en vivo? Espérate. Hay sorpresas por ahí. Más adelante vamos a ver. Se está terminando el tiempo, señora. ¿Cómo? ¿Cómo vamos? ¡Qué bonito es lo bonito! ¡Juan Bernardo! ¡Ya mucho, hombre! ¡Me escribí algo bonito, hombre! ¡Un minuto le queda a los chicos ahora, señor La Voz! ¿Cómo vamos? Y por este les lado queda exactamente un minuto. Ahí está, chicos. No puede ver, no puede se ver. Se está no puede terminando ver. El tiempo. Stephanie está ansiosa. Vamos a ver. Aquí estamos viendo a Brandon. Brando, corte, mijo, corte ahí, échele ahí el corte para que no se mire tan vacío, hombre. Mira, Johnny, qué bonito, está poniendo sus detalles. Johnny es bueno, pero Juan Bernardo también se está admirando. O esperemos que no. Se está admirando, dice, se está esperando. Se están esforzando todos los chicos, están poniendo sus detalles, están tratando de ser lo más amorosos, de cariñosos, detallistas en ese momento. Las tarjetas a la mamá de chiquito, hombre. Muy bien. Se está terminando el tiempo, Nueve. Te doy un consejo, compadre, córtelo a la mitad. Manos arriba, chicos. A ver, por aquí. Ay, ese es lindo. Manos arriba, se termina. Juan Bernardo, vamos arriba. Yo felicito a todos, la verdad. Creo que todos me están gustando. A ver, en este momento, quiero que muestren su cartel que hicieron, su carta de amor. Se la muestran al público y de ahí se la entregan. Muy bien, ahí está. A ver, vamos a empezar. Empecemos con Flash. A ver,
A ver, Flash en este momento va a enseñar su detalle para su amada Stephanie Soto. Es que, a ver, Flash. A ver, lo que pasa es que. Lo que pasa es que yo lo entiendo, le echó brillantina y no se miraba lo que había escrito, pues. Entonces, pero ahí está. Muy bien. Ahí está. Ahí está. A ver, muy bien, muéstreselo a la gente. Muéstreselo a la gente. Muéstreselo a los combatientes. Dice, te amo. A te adoro, perdón, te adoro. 1 del 2 del 2022, que es la fecha cuando se volvieron novios. Mi amor y Tefa, dice. Muy, me gusta. Muy bien, ver, Tefa, muy bien. ¿Qué te parece? ¿Qué estás diciendo, Tefa? Yo quiero decirle a Flash que mejor siga comprando. ¡Ah, qué pecado! ¡Ala! Le va a herir sus sentimientos, Tefa. Bueno, vamos con Brandon. Ahora vamos, Brandon, a la 1, a la 2 y a las 3. A ver, enséñelo. Es que no logro pegar las cositas, pero ahí está. Dale con fe, no se cae. Espérate, yo te lo detengo, ahí está. Dale, dale, es interactivo, lo que pasa es que es interactivo. Dale, levántalo, así, así. Es 3D, interactivo. Y dice... Ahí dice. Feliz 2 meses. Brandon. Ay, tiene bastantes corazones. El chico cortó los corazones, que eso es importante. Entrégaselo a tu amada, Muy bien. Natalie dice, qué divino, me encanta, mi amor, me gusta, le gustó a la chica. Vamos a ver. Estoy pensando, esa es otra cosa. Mejor yo pregunto porque no sé, ¿eso es qué es? Johnny, quiero que nos explique porque nos hace pensar muchas cosas. La verdad, creo que ya le intenté muchas veces y creo que no falta una más. Me estoy lanzando de nuevo a ver si ella quiere algo conmigo. O sea que está preguntando si quiere ser su novia, ¿es eso? Pregúnteselo bien, ahí está. Señorita Kenia Pineda, ¿te gustaría ser mi novia? ¿Cómo? ¿Qué? Los chicos dicen sí. Kenia no sabe qué decir, Kenia. Por favor, lleven a Johnny. Llévenselo porque... caído. Yo creo que después de eso... Johnny se da por vencido. Fue la última carta de Johnny para conquistar el amor de Kenia. Bueno, la última carta literalmente. ¿Qué pasa, Norma? ¿Estás sorpresa con la respuesta de Kenia? No, yo solo le puedo decir a mi amigo que se dé a respetar nada más. ¡Uy! Que se dé a respetar, pero bueno. Johnny sigue entrando en la votación, en las votaciones para descubrir qué cartita se lleva. Johnny está cantando que está soltero, está de moda. A ver, Kenia, ¿vas a seguir jugando toda la noche? No sé, él manda. ¿Vas a seguir jugando? Él manda, yo lo que menos quiero es lastimar a alguien. Él no se merece que yo lo lastime, yo no lo estoy lastimando, yo le estoy dando su tiempo para conocer. Claro que esa decisión no la puedo tomar de la noche a la mañana. Apenas llevo un mes acá, no sé. ¿Cómo? ¿Cómo está Johnny allá? Allá está Johnny, recordando de cómo dormían juntos, de cómo eran los besos en el cuello. Pobre bueno, Johnny. Vamos a ver, votaciones. Combatientes, decídanlo entre ellos. O sea, pónganse de acuerdo. A ver, ustedes van a decidir qué carta gana. Tienen 10 segundos, chicos. A ver, señor La Voz, empecemos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, hablen. El soltero más soltero de todos va a pasar primero. 2, 1, 10. Muy bien. H es el encargado de traer el voto de los solteros. A ver, H. Bueno, platicamos, debatimos y llegamos a una conclusión
de que ganó solamente Johnny. ¡Yule! ¡Se lleva el premio! Bueno, no, se lleva la victoria en esta ocasión. Bueno, a menos está siendo apoyado. Pero por eso dije, ganó solo Johnny, sin Kenia. ¿Cómo? Ah, ok. Solo Johnny gana esa competencia. Bueno, el clima aquí se está poniendo tenso. Mejor nos vamos, ¿verdad? Un corte. Pero eso es el amor no todo es felicidad. El amor tiene altibajos, muchachos. Eso pasa. Así ¿no? que... Mucha gente en casita se debe de estar identificando. Mira, sí, a todos nos ha pasado. A ver, tiene Brandon una, tiene Johnny una, cero para Norma Vieda y Juan Bernardo, cero para Flash y Stephanie. Les quiero contar algo que ustedes no sabían, pero el ganador tiene un premio esta noche. Así que, métale candela. Bueno, y ustedes no se lo pueden perder de todo de lo que se viene aún, porque aún falta mucho más en esta noche tan especial para todos ustedes. Ya regresamos con mucho más aquí en... Combate Internacional, la contienda. Combate. El día de hoy todo es deseo de amor, felicidad y cosas bonitas, pero la semana pasada al parecer un comentario de Edgar Super Ratón no les agradó del todo al equipo naranja. Que cómo nos van a desear el mal, que cómo le está deseando que se lesionen los combatientes. Incluso el señor Juan Bernardo dijo de que antes de cada competencia o de cada programa el equipo naranja pues oraba como se debe y pues pedía por la salud de ambos equipos. Nunca piden por lesiones del equipo azul. Al parecer hay una discordia, hay problemas y hay disgustos entre ambos equipos, pero hoy es el día del cariño. Norma, ¿quieres pelear? ¿No quiere pelear? ¿Edgar, quieres pelear? ¿Tú sí quieres pelear? No. Mañana lo vamos a dejar, compadre, porque hoy es el día del cariño, hombre. Hoy no nos amarguemos la noche. Yo te doy abrazos, hombre. No importa. Así que mejor vamos con Renata Arcango, que tiene algo importante que decirnos. Así es, y aquí estamos súper bien acompañada de nuestro dúo favorito, Next Pestañas, que deja nuestras pestañas largas, gruesas y oscuras sin la necesidad de extensiones. Te presento Next Pestañas, el increíble serum de Next que activa el crecimiento natural de tus propias pestañas. Solo debe colocarlos todos los días con el paso aplicado en la línea de las pestañas y listo, en unas 4 semanas tus pestañas más largas, más gruesas y más oscuras. Y ahora también puedes pedir Next Cejas. Prueba Next, tu nueva mirada en tan solo un mes. Bueno, después de revelar el secreto de las combatientes, nosotros nos vamos a un corte comercial, pero no se despegue porque regresamos con mucho más aquí en el mes del amor. Combate Internacional. Y bueno, estamos de regreso aquí en Combate Internacional, la contienda. Y muchachos, seguimos con la fiesta. Seguimos con la fiesta del amor. Así es, y por aquí tenemos unos invitados que pueden traer problemas para esa pareja o más, y mucho más amor. Creo que es un juego que ya muchos lo conocen, porque yo no lo conozco, la verdad, la primera vez que lo voy a ver en vivo. Pero es un juego de amor, un juego que es clásico aquí en Combate. Así es, vamos a preguntarle, señor La Voz, porque mucha gente en casita se va a recordar de lo que se viene. Señor La Voz, ¿con qué vamos? Nos vamos rápidamente a jugar el caramelito. Uy, caramelito. Caramelito, y aquí los tengo por acá, porque los chicos tienen que, bueno, literalmente el juego, chupar no el caramelo. Sí, lo conozco muy bien, pero señor La Voz, no puede jugar Paulo, señor La Voz. No, señor, no puede, lamentablemente. Es que yo tengo que conducir el programa, por eso no puedo, pero después lo hago, no se preocupen, después lo hago yo solo. A ver, ahora sí, vamos en este momento a arrancar el caramelito, pero los miro muy felices. Sí, los miro muy felices. Solo sonrisas. Sonrisas, como del que amor. Creen que todo va a ser fiesta por acá. Pues, pero hay sorpresas, Pablo. Me está informando producción en este momento que hay un pequeño cambio. Hoy se llama el caramelito de la discordia. Oh, ¿qué significa eso, Pablo? Significa que vamos a cambiar de parejas. Así que quiero que en este momento el señor Johnny Carías pase con Stephanie Soto. Y Johnny va feliz. Me va de una. Yo voy.
A ver, él, no, y se sale, Brandon, y nada. No, tiene que jugar, si es parte. Hay que jugar, Brandon, chicos. Monroy. Venga, se va con Kenia Pineda. Juan Kenia. Bernardo con Natalie Ramírez y el señor Flash con Norma Pieda. Se conoce bastante, ¿eh? Sí, claro, bastante. Incluso Norma ha jugado mucho tiempo con Flash. ¿Qué pasó, Norma? ¿Qué, ¿a qué horas comenzamos? Dice Flash, dice Johnny. Johnny, cálmese, mijo. No veo Flash muy contento. ¿Qué pasó, Norma? Es una broma. ¿No? O sea, por favor, ponte tu lugar. El señor La Voz da las órdenes. A ver, aquí pueden ponerse aquí, Norma y Flash, por favor. ¿Qué? ¿Cómo? No voy a jugar. ¿Cómo que no vas a jugar? El señor La Voz es orden. Es un orden, o sea... A ver, pónganse en posición, por favor. Brandon, por favor, con Kenia. Con Kenia, por favor. Sí, no, Natalie lo lleva. Natalie, es una broma, hombre. Natalie, es una broma, hombre. No. Ella se iba ahí, está enojado. Johnny se va triste con Kenia. ¿Cómo? Se va triste. Es una broma. Miren la cara a Juan Bernardo. Mírenle la cara a Juan Bernardo. Mientras tú explica, Pablo, yo voy a distribuir los caramelitos. ¿Te parece? El juego es muy fácil y les voy a decir por qué se pusieron nerviosos. Lo único que tienen que hacer es ponerse muy cachado, compadre. Todavía no hemos empezado, hombre. A ver, tienen que colocarse el caramelo entre sus labios y lo único que tienen que hacer es chupar el caramelo. A terminarlo. No vale morderlo, no vale tragarlo, solo lo tienen que chupar hasta que se termine ese caramelito. El primero a terminar es la pareja ganadora. Vamos a ver qué también besa. Así es, ya te cuento, Pablo, que los chicos tienen sus caramelitos, están listos. Así que, ¿qué tal si arrancamos ya de una vez? ¡Tres, dos, uno! ¡Cúmate! Uy, 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 miren nada más lo que estamos viendo, hombre. Mira la mano y el cuello de Johnny. Se está disfrutando. ¡Sóquelo, mijo, que no es su prima! Eso, bailen, pero no se olvide de chupar el caramelito. Esto es batidora, hombre. ¿Qué está pasando? ¿El caramelo no abajo? ¡Ay, ay, 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 ay! Y por aquí tenemos una pareja apasionada. Exacto, hay de todo por aquí. Aquí tenemos algo extremo. No sé qué le pasa, se está orinando, Natalie. ¿Por qué se mueva tanto, hombre, mija? Ahí está el ritmo que le gusta a Natalie Ramírez. Muy bien. Tenemos también la pareja. Sin morder el caramelito. No puede morderlo, mijo, no puede morderlo. Tenemos a Juan Bernardo y Norma. Pero ahí le tiene hambre. Yo no sé si a Norma o al caramelito, Juan Bernardo. Estamos viendo, güey, por el otro lado, no, la señorita Kenia Pineda es un poquito más conservadora, vaya, solo le está dando ahí como piquitos, como que ahí, ellos sí están jugando de verdad, agárrenlo, mija, aprovechense, hombre. Muy bien, ahí tiene perreo, muy bien, los chicos siguen chupando, deshaciéndose del caramelito, se escucha feo, pero bueno, así es. Eso, muy bien. Ahí los chicos en clima de romance están en ese momento, Stephanie Soto y Flash. La mano, mijo, la mano. Vamos a ver quién termina primero. Qué bonito es lo bonito. Qué bonitos son esos besos apasionados. Parecen de cuando estaba en la secundaria, yo, puro puberto. Bueno, el caramelo de Stephanie Flash ya no lo veo, se desapareció. Eso, ¿dónde está? Ese caramelo ya no existe, hombre. Por ahí tenemos a Juan Bernardo y Norma de Pichito, están chupando muy bien. Aquí tenemos a Brando y Natalie, los enamorados. Pero mira, ¿quién es Johnny? Pero ese parece beso, el de Kenia y Johnny, parece como beso, como cuando no sabías, como cuando era tu primer beso. Mira, Johnny. Lo estás disfrutando. Empezaron despacito, Uy, bien, Johnny. Dale. Que se te cae la mujer, hombre, que está lisiada. Bien, mira, Juan Bernardo. ¡Eso! Consiguen su cuarto. Consíganse un cuarto, mijo. No se le emocione, que estamos en momento familiar. A ver, la pareja que se termine el caramelito levanta las manos para saber que ya se lo comieron, se lo chuparon, se lo terminaron. Ahí está, muy bien. Una salsa ahora.
ay, 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 babaya de Yolai. Uy, hasta botó la muleta. Y mira las manos de Yolai, la está sosteniendo, la está asegurando, la está agarrando, la está besando. Ahí está, ya, terminado. Terminado, levanta la mano Juan Bernardo y Norma. En este momento vamos a revisar. A ver, por aquí también está Brando diciendo que... Pero, a ver, vamos a ver, Pablo. Ya no tiene, pues tiene ya nada, absolutamente nada. También el señor Brando, el Brando Monroy también. Aún se quedó un trocito de dulces, ¿eh? Ahí está, una ya se lo tragaron, ¿va? Esteban está ahí tratando. Mira, Johnny ya terminó. Johnny ya se acabó. Ya terminó, Johnny. Ese Johnny, de verdad. ¿Y sabe qué es lo peor? Que el caramelo está casi que entero. O sea, ¿qué pasó besándose? Pueden ver, ¿alguien puede enfocar la cara de Kenia? No, hombre, ni, no había visto mujer con el pintalabios más descompuesto, hombre. Tiene la boca descompuesta, como dice Pablo, pero está contenta, la veo feliz, veo sonrisas. ¿Desde qué puedo hacer? Lo que sé. Bueno, y este fue el resultado de Caramelito. ¿Será que ya tenemos un ganador por ahí, señor Lavoz? Así es, mi querida Renata, Bernie y Norma. ¡Eso! Y la pareja ganadora del caramelito es Bernie y Norma Villeda. Muy bien. Los puntos se siguen sumando. Al finalizar el programa vamos a ver qué pareja tiene más química por acá. Bueno, miren, nada más. Nos vamos a un corte comercial y ya regresamos con más aquí en Combate Internacional La Contienda. En solamente unos días, los tan esperados ecuatorianos estarán en tierras guatemaltecas, pisando el estudio de Combate Internacional. Y ante ese momento, los equipos azul y naranja solo esperan que vengan con toda la garra para disfrutar y ganar cada competencia. Espero que de verdad, pues, se puedan disfrutar, que vengan a competir, así como se ganaron el puesto compitiendo. Así que nada, desde ya, bienvenidos. Bueno, creo que ya era hora de verdad de que esos refuerzos vinieran. Tenemos días de estarlos esperando, así que tenemos muchas expectativas. Esperemos que se estén preparando desde ahorita para que cuando vengan a combate puedan dar todo eso que decían tener y que no solo vengan a hacer un bulto más. Uf, la espera fue larga, pero bueno, la recompensa sé que será grande, entonces esperemos que den mucho de sí esos combatientes, esos nuevos ecuatorianos que vienen aquí al programa. Naranja o al azul, la verdad los vamos a esperar con muchas ansias y recuerden que acá tienen a un equipo, tanto en el azul como en el naranja, para apoyarlos, para que todos de la mano nos superemos y que saquemos adelante esta próxima final de serie. Viernes 18, ingreso a los combatientes ecuatorianos solamente por Combate Internacional, La Contienda. 4 días nada más hacen falta para la entrada, el ingreso de los 3 ecuatorianos. Esos chicos que estamos esperando ya hace muchas semanas, por fin van a estar aquí con nosotros. El día viernes, la espera se está terminando. Y ahí sí vamos a poder conocer y saber a qué equipo va a pertenecer cada uno de los integrantes que ingresan este viernes. Viene Arly, viene Dominica y viene la Leona. Este viernes además tenemos también la final de los duros de TikTok, de Pershing, de Gravy. Así que no se lo pueden perder porque tenemos un programazo. Así es, lo que ustedes no se lo pueden perder en este momento es la próxima competencia. Obvio, en parejas, señor Lavoz, ¿con qué vamos? Nos vamos con Limbo del Amor. ¡Ay! ¡Uy, uy, uy! Limbo de la cintura. El Limbo del Amor. A ver, Pablo, a veces se lo habrá pasado, pero sin pareja. Dale, sin pareja. Vamos a ver. Yo creo que sí puedo. Son. Ahí va, banana. Vamos a ver, banana va bien. Cuidado, banana. ¡Ay, Dios mío! Ahí, ya. Ya me botó basta. Todo. Ya no más. A ver, banana. Ya no. Ponle, ya desordenaste el juego. Lo a que ver. Pasa es que extraña a Moni, banana. Hay que voltear. A ver. Alguien de producción que nos pueda apoyar en este momento. Por favor, gracias. Ahí está. A ver, vamos a explicar rápido cómo es este juego. Es limbo, sencillo. Lo que tienen que hacer es que los chicos se tienen que colocar a las damas encima de ellos y tienen que pasar el limbo. No pueden tocar ninguno, no pueden utilizar las manos. Así de fácil.
Así es, la única parte del cuerpo que puede tocar en el piso son los pies del chico que la está cargando la chica. Así que ustedes ya saben, vamos a ver qué pareja logra. Va a haber un cronómetro y vamos a ver... Un minuto. Así es, y medio, un minuto y medio por parejas y vamos a ver qué pareja logra concluir esta competencia con éxito. Vamos con la primera pareja y ellos son Stephanie Soto y Flash. A ver, los chicos tuvieron como sus minutos para elaborar sus estrategias para hacer de la mejor manera posible. Vamos a ver qué tal. Agárrese, hombre, mijo. A ver, ¿esto? Bueno. Va por enfrente. No, no hay que decir, no hay que decir, Pablo. Ahora sí, arrancamos. Tiempo, tiempo. Vamos a pedir tiempo. A ya ver, está el cronómetro. ¿Ya está el cronómetro? Ahí estaba viendo en este momento cómo nos van a colocar el cronómetro un ratito. Cálmense, mijo, cálmense, tranquilo, porque no se me vaya a cansar. Ahí está, Stephanie Soto. Bueno, vamos a arrancar de una. Arrancamos. Ahora sí, chicos, juntitos como se debe, arrancamos en 3, 2, 1. Combate. Utilizan una técnica que yo le llamaría la misa. ¡Ay! Vas al primero. Uy, creo que esa técnica no es muy buena. Se está desequilibrando. Vamos a ver. ¡Qué nervios! ¡Pasa! Falta uno, vamos a ver. Tome su tiempo. ¿Será que lo va a lograr a la primera? A ver, puede tocar los pies de Stephanie. A ver, ahí se concentra una vez más, chicos. Vamos. Ay. Ahí están poniéndose de acuerdo. Un minuto de tiempo, ahí va. Muy bien, uy, ahí está. La va a botar. Uy, el exorcismo. Muy bien, vamos. Respire, aún tiene 50 tiempo. Segundos. 50 segundos, están analizando cuál van a utilizar. Agáchate, Lisa, agáchate. Ahí está. ¿Pasa? Dale, muy bien. Muy bien, me gusta. 40 segundos. Va a subir, se agarra por arriba. No, experimentados, dos combatientes que saben. Uy. ¿Lo va a lograr? Uy. 30 segundos. ¡No lo haga! ¿Cuánto tiempo logró Flash? Y Stephanie, ¿quién fuimos, la verdad? 23, 24 segundos faltaba, más o menos. Muy bien, bueno, chicos. 27 segundos. Ahora vamos a ver cómo se va a arreglar las próximas parejas. ¿Qué estrategias vamos a usar para pasar el limbo? ¿A quiénes les toca en este momento? ¿Qué pareja viene? Vamos a ver. Viene en este momento... ¡Brandon y Natalie! Muy bien, Brandon y Natalie. Bueno, bailo muy bien juntos. Por ahí veo que hacen TikTok juntos. Vamos a ver qué tal es la pareja para pasar el limo. Muy bien, se prepara Natalie. Ahí arrancamos está. En 3. Tenemos ya el cronómetro. 2. 1. ¡Cúmpate! El problema de Natalie es que tiene un micro vestido. Natalie tiene vestido. Muy bien. Bueno, va, la primera la va a pasar fácil. Sí, la primera sí. Ahí está. Ay, Dios mío. Ahí está, bien. Eso está peligroso. Ay. No, espérense. Vamos a ver. Uy. ¡Pasa! ¡Pasa! No lo puedo creer. ¿Qué va a hacer ahí? Espérenme. Natalie, solo grito. ¿Lo va a lograr? ¿Lo va a lograr? Tiene tiempo, regresa a este limbo. A este. Dale. Muy bien, vamos, tenemos una oportunidad más. Vamos, concéntrense, chicos. Respiren. A ver, pasa las piernas primero. Ay. Ya pasó Natalie. Ya, solo falta Brandon. Métase ahí. ¡Ay! ¡Uy! Muy bien, de verdad que yo pensé que no iba a pasar con esta estrategia. Muy bien, chicos. ¿Cuánto tiempo sobró? 41 segundos. Bueno, hasta el momento los que mejor lo han hecho. Vamos con la siguiente pareja. Juan Bernardo y Norma Viera. Vamos a ver qué estrategia usaron esos chicos. Arrancamos en 3, 2, 1. ¡Cúmpate! Bueno, a ver si les ayuda la altura. Pasa uno, pasa otro. Hombre, pero estos son muy chiquitos, hombre. Por poquito lo va a botar, ¿no lo bota? ¡Lo botó! Hay que regresar a este, chicos. Dale. Un intento más. Iba muy bien. A ver, tiene que darle más despacio, más concentrados. Ahí está a punto de pasar. Se concentra.
¡Ahora sí! Muy bien, pero qué pila. En 1, 2, 3 les quedó de tiempo. Ok, muy bien. Se vuelven a poner a la delantera. Eso va a estar complicado. Bueno, ese es un reto. Vamos con el reto. Nico. A ver. En las manos de Johnny no solo está Kenia, en las manos de Johnny está la otra pierna de Kenia. Entonces vamos a ver. Muy bien, ahí vamos a ver. Arrancamos, ¿eh, chicos? 3, 2, 1. ¡Cúpate! ¡Uy, uy! ¡Pero espere! Ya va. Eso, vamos, eso. Mira, Kenia. Kenia sí parece en la dorcita. No. Kenia parece el show de 50 Cent del Super Bowl. No le hace caso. 1:14 de tiempo. No lo puedo creer. Yo dije, ellos no van a lograr, ellos van a tardarse. De verdad. Andaba exorcista la señorita Kenia. Pero bueno, así es esto. Llegamos al final de este juego. Señor La Voz, ¿quién ganó esta competencia? Kenia y Johnny. ¡Eva! Por increíble que parezca, los ganadores son Kenia y Johnny. Muy bien. Puntos que van sumando y al parecer la pareja dispareja va ganando esta noche del amor. Oye. ¿Qué es eso? ¿Se va a besar? Hay un beso ahí, bueno. Se está acercando. Con eso nos vamos a un pequeño corte comercial y ya regresamos con más aquí en Combate Internacional, la contienda. Bueno, ya dejamos desde ya esta invitación porque este programa sí va a estar sorprendente. Mañana las cosas pueden cambiar y el rumbo de la tabla de puntos puede dar la vuelta. Mañana martes, no te cases ni te embarques, no se pueden perder el programa que tiene Combate. Es algo que puede cambiar muchos puntos y que pueden robar los puntos de los otros equipos. Y pues eso puede cambiar porque la final es importante. Los puntos que ellos consigan durante toda la noche. Así es, recuerdan que el equipo naranja hasta el momento lleva la delantera y el equipo azul está bien abajo. Así que puede ser que el equipo naranja en esta ocasión dispare en los puntos o que el equipo azul logre recuperarse o hasta mismo pasar el equipo naranja. La verdad es que todo puede pasar y eso depende de la competencia que los chicos van a dar en la noche de mañana. Y aparte, el señor La Voz me está informando producción que tiene un anuncio, tiene una noticia. Ay, no. Que arrancamos la semana con noticias, pero eso no va a suceder en la noche de hoy, porque hoy seguimos celebrando la noche del amor. Hoy estamos como que light, como que el señor La Voz nos dio el día de descanso. Día de descanso, pero mañana empezamos con competencias de nuevo, competencias duras que pueden marcar la diferencia. Así es, será. Veo cara de ánimo de Super Ratón, que hace días ha pasado por días difíciles con el equipo azul. No sé si eso es una situación que puede preocupar la capitana naranja. Y si no mal recuerdo, la última vez que hubo algo así en esta temporada de combate, era mucho de manos, era mucho de juegos de motricidad. Exacto. Vaya. Y a ver cómo les va a los chicos en esta ocasión. Ya se hizo una vez. Y pues hay chicos que no les va muy bien en la motricidad. Así es, a ver, ¿crees que es la oportunidad del equipo azul? Sí, efectivamente, yo creo que no le hemos pasado nada bien y sin duda alguna vamos a aprovechar cualquier oportunidad que haya para poder recuperar puntos. Así como nos preparamos para cada noche, así saben que esta es una noche muy importante que se aproxima, donde pues podemos acercarnos en el puntaje al equipo naranja o quien quita, imagínate. En el mejor de los casos hasta lo pasamos por alguna competencia que nos salga. La verdad es que la expectativa es muy alta, las ganas son muchísimas de querer dar lo mejor para poder recuperar, ya que vamos muy, muy atrás en puntos. Muy bien, y ahora sí vamos a dejar ese asunto a un lado. El día de mañana, ustedes ya saben, no se lo puede perder. Pero, Pablo, me acaba de llegar una información de última hora. Es que resulta que hay un regalo. Llegó el policía y trae un regalo más. Uy, más adelante, en el próximo bloque, vamos a conocer este regalo. De verdad que ya hoy vamos a conocer
Porque eran 14 días. ¿No? Dijo 14 días, vamos a ver, 14 días para enamorarte. A ver qué tal le va al chico. Nos vamos a un corte y sabremos qué va a pasar con Marianela Rodríguez y el admirador secreto. Combate Internacional, la contienda. Combate. La mexicana Marianela está arrasando con los corazones de los combatenáticos. Y aparte de tener un admirador secreto dentro del combate, ya hay un admirador que dice que la ama y le regala ricos detalles. Ya tengo otro admirador y me ama. ¿Y yo qué? No, ya que pongan nombres porque la verdad no tengo idea. No tengo idea de quiénes sean. Ya me dio una pista, pero pues tampoco sé. Mejor que ya ponga el nombre. Muchas gracias, está muy bonito el detalle. Pero no sé, que se venga a presentar aquí y me diga, soy yo. Pero, combatenáticos, según la primera tarjeta que le dio el admirador secreto, esta noche será la que se mostrará ante la mexicana y todo combate. ¿Quién será ese admirador secreto que tiene a Marianela impaciente por conocerlo? Solo dime que sí. ¡Ay, el amor, Mari! ¡Uy! Un regalo, un detalle más para ti, pero mi duda es, ¿será del primero admirador secreto? ¿Será del admirador secreto del interior? Ahí tenemos a Banana, muy bien, mira, y trae rosas, muy bien. A ver, ¿qué dice, Mari? ¿Quieres conocerme? Uy, le está preguntando si lo quieres conocer, Marianela, ¿qué piensas? ¿Llegó el momento de conocer a esa persona, sí o no? Sí. Sí, ¿y qué expectativas tienes? Porque mira, ahora sí se puso como que romanticón. Le regaló un peluche, creo que a toda chica le gusta recibir flores, peluches, chocolates. Y lo ha demostrado en todos esos días. A ver, ¿quieres conocer a esta persona o qué tienes que decirla en este momento? Sí, sí quiero conocerlo, ya quiero que venga y se presente. Bueno, y cuando llegue este momento, se lo hace, se está aquí, imaginemos que ya esté aquí, se va a acercar aquí en este momento, ¿cuál va a ser tu reacción? ¿Le va a dar una oportunidad? ¿Se te invita a cenar? ¿Aceptaría cenar, conocerlo? Si es la persona que tengo en mente, sí. Ah, o sea que tienes una persona en mente. Sí. A ver. A ver. A ver, yo quiero decir al admirador secreto de Marianela, o mejor, voy a hacer que se lo haga tú. Si está aquí, dígalo que lo ven, que vengas en ese momento. A ver. Sí, que venga ya. A ver, el admirador secreto de Marianela está aquí. Sí, sí, quiero que se acerque en este momento. La persona encargada de dar detalles. Sí, está aquí. Yo la conozco. Señora de la Tol, ¿qué estás haciendo aquí? Cuénteme, pasame el chisme porque estoy esperando el admirador de Marianela. ¿Qué tú crees? Por tu experiencia de vida, ¿crees que sí va a aparecer aquí en la noche de hoy o aún tenemos que esperar? Sí, pero no hoy. No hoy. Me está atendiendo la venta de la tola ahorita. O sea que Marianela no está solita en el corazón de ese admirador. No, Mari, de verdad, que no sabemos. A ver, voy a preguntar una vez más. A ver, el admirador de Marianela Rodríguez. Si estás aquí en este momento, te puedes acercar a nosotros. Seguimos esperando. ¿Crees que sí, Mari? Que se acerque, dice, pero aún no hemos terminado el programa. Puede ser que esté en camino. Puede ser que aún no ha llegado y de repente te sale una sorpresa hasta terminar el programa de hoy. Así que vamos a estar pendientes porque se viene más competencia. Pablo, ¿con qué vamos por ahí? Aquí andamos con los demás chicos. Ya, miren, miren, nada más. Ellos van a estar bien calladitos los chicos que tenemos atrás porque vamos con una competencia interesante. Señor La Voz, ¿a qué vamos? Nos vamos rápidamente a jugar Adivina las piernas. Adivina las piernas. Señor La Voz, ¿cómo vamos a jugar? De tu amor.
100%. ¡Ay! Vamos a ver si es cierto lo que dice Natalie. Venga, pues, véngase, Mica, yo la llevo. A ver. Arrancamos en... 3, 2, 1. Empiece. A ver. Enfrente, pero con cuidado. No, nota arriba. Para allá, para la derecha. Dice que no es. Abajo. Yo le... Ahí, tóquele ahí. Muy bien. A ver, pero mira, nada le va hasta arriba. Está buscando algo más. A ver, tóquelo. ¿No? ¿Cómo? Dijo que quiere tocar un poco más. Está confundida. Está nerviosa, no sabe. ¿Qué crees, Natalie? ¿Cómo? ¿Qué está agarrando? ¿Sí? ¿No? ¿Sí o no? Se toque, mami. Pero eran las piernas. Se está tocando otra cosa. Siga. A ver, ahí tiene el otro. Ahí va Natalie una vez más. ¡Tiempo! ¡Ay, Dios mío! ¡Es él! ¡Se termina el tiempo a ver, ya! A ver, ahorita... ¡Mira! ¡No! ¡Mija! ¡Manoseó a Juan Bernardo! La cara de Brando como, ¿qué pasó, amor? ¡Ya no quiere que le toque! ¡Manoció a Bernardo! A ver, Natalie, aquí estoy con Natalie. Natalie, ¿por qué creíste que sí eran las piernas? ¿Porque tocaste las piernas y otras cosas más? ¿Por qué? A ver, yo quiero saber. No, es que la verdad que no sabía cuántos iban a ser. Y es muy difícil, uno se confunde demasiado, la verdad. Pero para que ustedes vean que aquí hay sorpresa. Muchísimas gracias, Natalie. No fue de esta vez. Gracias por participar. Vamos con una personita más. A veces el turno de quién. Kenia. Vamos, Kenia, muy bien. ¿Para qué le va? ¿Será que va a estar fácil, complicado? Porque no se conoce muy bien. No, pero ¿a qué le tiene como patitas de caldo de pollito? ¡Qué pecado! Muy bien, ahí está Alcides ayudando a Kenia en ese momento porque va a empezar a tocar las piernas de los chicos. Arrancamos en... 3, 2, 1, ¡combate! Ellos están ganando hasta el momento. ¿Quién es Johnny? Vamos a ver si la suerte está a la par de esta pareja. Ahí está. Toque, mijo, toque. ¿Sí o no? apúrese porque hay más. Dice que no, muy bien. El próximo, Kenia. 45 segundos. Se está terminando el tiempo, Kenia. Tiene que ser más rápido. Nos va diciendo si sí o no. Pásele. ¿Eh? ¿Está seguro de lo que está haciendo? Una 30 segundos. Le toque. ¿Sí o no? Pásele. Tampoco. 25 segundos. Tóquele ahí. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No. Tampoco. ¡Ay, Dios mío! Aquí. 14 segundos. ¿Sí o no? Vamos, pásele. 10 segundos, vamos. 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Sí, dice. Ni lo tocó y dijo sí. Kenia, pero... A ver, vamos a ver si es cierto o no. ¿Crees tú que está en el correcto? ¿No quieres tocar un poco más? ¿Segura? ¿Cómo? Era el más delgado. Era las piernas más delgadas. A ver, vamos a quitar en este momento tu venda. Quítelo. A ver. ¡Uy! ¡Yeah! ¡Muy bien! ¡Puta! ¡Anda, pero tremendos esos dos! Vamos a ver qué tan conoce Norma a Juan Bernardo. Ahí está, Norma, ¿está lista? ¿Está lista? ¿Normita? Está nerviosa. Ver, arrancamos en... 3, 2, 1. ¡Combate! Toque, por...
muy, muy. ¡Ay, va! ¡Lo conoce! ¡Lo conoce muy bien! A ver, un punto ahí para Norma Villeda y Juan Berrado, pero aún nos falta que Stephanie no ve nada en este momento. Stephanie? Yo me voy. Arrancamos en... 3, 2, 1. ¡Cúmbate! ¡Tóquele, mija, tóquele! ¡Tóquele, sí o no, no! ¡Pásele, pásele, pásele! ¿Sí o no? No, pero pásele, pásele. A ver. Ay, ay, ¿estás segura, Tefa? Uy. ¿Estás segura? Toque despacio. ¿Sí o no? No. Dice que no. A ver, ahí está tocando una personita más. ¿Sí o no? 100% segura. ¿Hay más chicos? ¿Segura que no quiere seguir tocando? No, dice. ¿Está segura? Bueno, vamos. Entonces, a quitarte el antifaz. ¡Oye! ¡Oh, yeah! ¡También lo acierta! ¡Muy bien! Una parejita más que se lleva a punta. A ver, vénganse para acá las chicas. Kenia, Norma, Natalie, Natalie. Natalie está triste. Yo creo que Natalie sintió que hirió los sentimientos de Brandon. Brandon, hombre. Pero es que, bueno, cosas que pasan. Bueno, señor La Voz. ¿Quién se lleva esta competencia? Ay, ay, ay. Vamos a ver qué tal le fueron los chicos. Ya que lo hizo en menor cantidad de tiempo es Norma y Bernie. ¡Muy bien! Más un punto que se suma a la tabla de esta pareja. Más adelante vamos a descubrir qué pareja logró acumular la mayor cantidad de puntos en todos los juegos que hemos estado viviendo en esta noche. Pero nos tenemos que ir a un pequeño, sí, pequeño corte comercial y regresamos con más aquí en Combate Internacional La Contienda. Norma y Bernard. Muy bien. Johnny y Kenia. Son los empatados. Ajá. Bueno, los dos son los empates. Bueno, muchísimas gracias, Natalie. Muchísimas gracias, Brando. Gracias, Flash, Stephanie, por venir y acompañarnos en este día tan especial. A ver, pásense por aquí. A ver. Y ahora la pregunta es, ¿qué va a pasar? ¿Cuál será la dinámica para hacer este desempate, señor Lago? Realizaremos una pregunta. Uy. El que conteste correctamente, gana. Ok. Ahí ya están los chicos con su tablita para poder contestar. Bueno, de una, pues. Ok, eso nos agarró de sorpresa, pero a todos. La gente en casita no sabíamos de lo que estaba sucediendo. A ver. Vamos a ver. Estamos esperando instrucciones. ¿Qué pareja se va a ganar ese viaje a este lugar romántico? La pregunta es... el color favorito de ella. A ver. 10, 9, 8, 7, 6... 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Ahí está. Muy bien. Bueno. ¿Cómo vamos a hacerlo, señor Lobos? Mostremos, por favor. ¿Lo volteamos ya? Todos. El señor Johnny Carías puso rosado pastel y Bernardo puso morado. Y las chicas pusieron rosado pastel y morado. Es un empate. Están conectados. Al parecer Johnny una se más conoce a Kenia, nos está sorprendiendo. Recordá que ya tuvieron una cita, pues, que ellos ya se conocieron. Es correcto. A ver. Ponga atención, chicos. Se viene la próxima pregunta. Favorita de él. La canción favorita de los chicos. La canción favorita de él. Dale. La canción favorita de Johnny, ¿cuál es? La canción favorita de Juan Bernardo. Bueno. Muy bien. ¿Ya?
Ya. A ver, Juan Bernardo puso Soy Quien Soy de Cartel de Santa. Oh, duro, está duro, carnal. Y Johnny puso Me Enamoré, la que estaba sonando ahorita. Y ¿qué puso Kenia? El farsante. Sí, es bien farsante, mira, mija. Y ahora sí, la pareja ganadora es Norma y Bendy. Y ellos se ganan un viaje a un lugar muy romántico. Felicitaciones, de verdad que Johnny Kenia, que a pesar de todos sus desacuerdos, de verdad lo hicieron muy bien, llegaron a una final. Muchísimas gracias. Gracias, Juan Bernardo y Norma. Que viva el amor. Espero que usted la haya pasado muy bien junto a nosotros. No se olvide de amar todos los días. No se necesita una fecha para demostrar cariño y amor a las personas que ustedes aman y quieren tener cerca. Nos despedimos, colorín colorado. El día del cariño se ha acabado. No se pierdan el día de mañana. Tenemos Robando Contra el Tiempo y una noticia importante. Así es. Adiós, feliz noche, gente bonita. Nos vemos pronto. Soy